Figuras de acción, gachapon, artbooks, artículos coleccionables de Evangelion. Todo esto y más en esta serie de videos. No te pierdas los episodios anteriores, están disponibles en la descripción. Saludos terrícolas, finalmente Evangelion vuelve al canal. Este es el episodio 16 de esta serie de videos donde les muestro mi colección de artículos de Evangelion. En este caso vamos a estar viendo dos de las figuras de Figma que completan en realidad la colección de tres junto con Mari, que es la Figma, la figura que vimos en el episodio 15, en el episodio anterior. En esta ocasión vamos a ver al mismo tiempo a Asuka Shikinami y a Rei Ayanami, Figma 84 y Figma 91 respectivamente. Y vamos a tratar de ahorrar tiempo ya que son dos figuras y el accesorio lo vamos a... vamos a verlo muy por arriba porque ya lo vimos más en detalle en el episodio anterior, en el de Mari. Estoy al tanto de que tardé bastante en subir este nuevo video, les pido disculpas, los hice esperar como más de una semana más o menos, así que me disculpo. Vamos a comenzar, así no perdemos más tiempo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver el packaging de ambas figuras. Vamos a empezar con Asuka, no porque sea ni mejor ni peor que Rei, vamos a empezar con ella porque es el número 84, las estamos viendo en orden. Mari era la 79 creo, Asuka la 84, Rei la 91. En fin, el packaging de Asuka no está en las mejores condiciones del mundo. Como verán, tiene estas marcas como si se hubiera golpeado con algo, como si algo le hubiera caído encima, un escombro, un ladrillo, un yunque, una cosa así. Una verdadera lástima. Pude rescatar un poco el packaging después de haberlo comprado porque estaba en un estado mucho peor, así que le tuve que poner una cosa pesada encima y usar una técnica muy interesante que es tomar la parte del cartón, vamos a ver si se puede decir, esta parte del cartón, ponerle un poco de agua, ya sea con un pincel o con una de esas cosas que hacen pss, pss, ¿vieron? Humedecerlo un poco y aplastarla durante mucho tiempo con libros, una cosa similar, y el resultado es que queda un poco más plana en caso de tener un cartón arrugado y humedecido y ese tipo de cosas. Igual la solución no fue perfecta porque el estado estaba en muy mal estado, pero en fin, no vamos a hablar mucho más de ese incidente con el packaging, vamos a hablar del packaging en sí. Como vimos anteriormente, las figuras de Figma tienen una ventana que nos permite ver a la figura y exhibirla sin necesidad de sacarla de su caja, a diferencia de las figuras de Evangelion de Revoltech que estuvimos viendo también en episodios anteriores de esta serie. Tenemos a Asuka, tenemos sus accesorios y el asiento del entry plug. Hay otros accesorios también que están escondidos por acá, ya los vamos a ver cuando la saque de la caja. Tenemos el nombre de Mari en japonés y en Romaji, en caracteres romanos, Shikinami Asuka Langley, Plug Suit Version de Evangelion 2.0, todas están basadas en la misma película. De este lado tenemos una foto de la figura, del otro lado tenemos, como es de costumbre, el logo de Figma. Arriba y abajo tenemos exactamente la misma imagen, ¿ven? Por si no me creen. Y en la parte de atrás tenemos distintas poses que nos muestran lo que podemos hacer con esta figura. En el caso de Rei tenemos básicamente lo mismo. Ah, tengo una cosa, un detalle más para notar. Al igual que la caja de Mari, el sticker de autenticidad de esta figura de acción dice Gainax Official Licensed, para decirnos que tiene la licencia oficial de Gainax, que eran los dueños de Evangelion hasta ese entonces. Pero ¿qué pasa? Justo en este periodo, en el año 2011 más o menos, Gainax perdió absolutamente todos los derechos de Evangelion, que pasaron a manos de Kara, el estudio de Hideaki Anno, el creador de la serie. ¿Y qué pasó? Los stickers tuvieron que cambiar, dejaron de decir Gainax y empezaron a decir Evangelion Official Licensed. Pero en fin, eso es un detalle que no quería que se me escape, a pesar de que probablemente pasó tanto tiempo que quizás ya se los dije anteriormente. No importa, tenemos a Rei, lo mismo que pasa con Asuka, tenemos una ventana que nos permite ver la figura con la mayoría de sus accesorios, quizás, quizás no, tal vez la gran mayoría esté acá, ya lo veremos. El asiento otra vez, el nombre en japonés y en Romaji, tenemos la imagen de la figura de acción, una foto bastante, bastante linda. Tenemos el logo de Figma, otra vez lo mismo, otra foto de la figura de acción de un lado y la misma foto del otro lado. Y en la parte de atrás tenemos las distintas
poses y distintas cosas que podemos hacer con esta figura. No perdamos más tiempo y vamos a sacar a ambas de sus respectivas cajas. Y aquí tenemos a Asuka y a Rei con sus respectivos accesorios, menos sus asientos del entreplug, porque esos los vamos a ver por separado. Y cuando digo que los vamos a ver por separado, quiero decir que vamos a ver solamente uno de ellos, porque ambos son exactamente iguales. Como vimos en el capítulo anterior, vienen en cuatro partes. Viene el asiento en sí, viene la parte de la cabeza y los dos gatillos, que se arman como vimos antes. Ouch, y que están articulados y tienen esta cosa que permite hacer más poses de acción a los personajes y todo eso, y que tiene este compartimento que se sale para poder ponerle el soporte, los soportes transparentes de Figma, para que quede mejor agarrada la figura que está sentada en el entry plug. En fin, no lo vamos a ver muy en detalle, voy a resaltar este aspecto que son las articulaciones, que son un montón y que nos permite hacer muchas poses. La articulación de bola donde va conectado esto, lo que vendría a ser los gatillos, también esto se mueve, está un poquito dura, vamos a ver qué tal está. Ahí está, como ven, es una articulación de tipo pelota, y como este palito nos permite conectarlo acá, esta cosa también gira, así que las articulaciones de esta cosa son bastante amplias y nos permiten un rango bastante grande de articulación para nuestras poses de acción. Pero en fin, vamos a dejar esto de lado porque ya lo vimos en el capítulo anterior, así que si quieren ver cómo se ven las figuras en estas, cómo se sienta una figura en este asiento, los remito al video anterior, al episodio número 15, donde vemos a Figma Mari. Otra cosa para destacar es lo que vendría a ser el fondo de la caja de las figuras, que trae este cartón con la base para el D-Stage, cosa que no tengo, como dije en el capítulo anterior, y que hay que recortar para que la figura quede exhibida con el nombre de la película y con el nombre de la figura en lo que vendría a ser la parte de adelante de la base, porque esto, como ven, se dobla. Asuka tiene este patrón, mientras que Rei tiene este otro diseño con nubes. Todas son en realidad diseños de nubes, pero Rei es la única que tiene nubes un poquito más realistas. Quizás estas sean nubes del atardecer, no lo sé, no sé qué estaba pensando el que diseñó estos cartones, y no sé qué estaba pensando Figma al darnos unos cartones que uno tiene que recortar para poder usar con las bases, que de nuevo no son estas bases simples, sino que son unas bases cuadradas que uno le pone ese cartón en la parte de abajo. Se llaman D-Stage, nunca tuve una y probablemente nunca tenga una porque no me interesa tanto exhibir mis figuras en una de esas, en esas bases grandes, y si tuviera uno, como dije antes, no cortaría el cartón que viene como fondo en la caja. Ahora sí, empecemos a ver a estas figuras, empecemos con sus accesorios. Ambas traen la típica bolsita con cierre de tipo Ziploc de Figma, que tiene el logo y todo, que bueno, está pensada para tener todos los accesorios ahí adentro sin que se nos pierdan, porque algunas figuras tienen accesorios muy pequeñitos y es muy posible que se nos pierdan fácilmente. Tenemos para cada una dos de estos soportes y dos de estas bases, como vimos anteriormente, sirven para sostener mejor el asiento del entreplug, pero también se puede usar uno solo individual para tener a la figura y exhibirla a la figura sola sin el entry plug. La cosa, bueno, esta cosa también está incluida, sirve para sostener la figura por la cintura. ¿Qué otra cosa tiene Asuka? Cada una trae unas instrucciones, en este caso son instrucciones para armar el entry plug o para, en este caso, cómo se pone el soporte en el interplug y cómo se tiene que manipular el interplug. Acá nos dice que hay que agarrarlo por la articulación y no de esta forma ni de esta forma porque probablemente se rompa. Y en la parte de atrás nos dice cómo poner cómo armar el asiento del interplug y cómo poner las figuras. Y el otro papel con instrucciones nos dice cómo sacar los... había unos papeles, no, papeles, no, un plástico transparente que tenía Asuka saliéndole de la parte del diafragma,
Que yo intentaba sacárselo así con presión, pero no salía. Y después leí esto, que bueno, se suponía que había que hacerle esto como para que salga, y bueno, ahí salió. Y también para en la parte de los brazos, no, brazos no, las caras intercambiables, y cómo cambiar su pelo, que también tiene como un pelo intercambiable como accesorio. En cuanto a Rey, supongo que tiene solamente la parte del armado del asiento, así que esto lo podemos dejar a un lado porque ya básicamente vimos eso. Además, tenemos en ambas un set de 8 manos, 4 pares de manos, más allá de las que traen puestas, que son el puño cerrado. Tenemos para ambas exactamente las mismas manos. Tenemos unas manos semiabiertas, tenemos manos con los dedos separados, manos para agarrar cosas y las manos hechas para sostener el gatillo. Vendría a ser, supongo que se llama gatillo, del asiento del Enterplug. Y tenemos una mano extra para cada una. En el caso de Rey, está sosteniendo el Walkman, supongo. No sé si tiene otro nombre. El reproductor de cassette de Shinji Ikari. Mientras que Asuka tiene un celular. Y Asuka también trae una muñeca con su nombre, Asuka. Espero que se pueda apreciar, así que esté enfocando bien porque los detalles de pintura son muy lindos. Y tenemos la cabellera extra que sirve para asentar a Asuka en el asiento del Enterplug, porque este cabello es como demasiado abultado en la parte de atrás, mientras que este está más plano, lo cual facilita que se siente. Y por último tenemos dos caras alternativas: una cara enojada con la boca abierta, con una expresión de batalla, y la expresión que tiene en una escena de la película donde se está probando este Enterplug y está viendo lo revelador que es. La cara que tiene la figura es una expresión un poquito más neutral, pero al mismo tiempo está como queriendo sonreír. Es una expresión un poco extraña para Asuka. Estaría bueno haber tenido una expresión que sea un poquito más enojada, pero no tan al extremo de esta cara. Y en cuanto a Rei Ayanami, tenemos, bueno, la cara que trae, que es una cara neutral, que esta sí le queda bastante mejor a Rei. Es una cara más acorde con lo que sería el personaje. Espero que no se caiga. Y tenemos dos caras adicionales: una cara un poco más concentrada, espero que esté enfocando bien la cámara, una cara más como de concentración durante el combate y otra cara más como queriendo empezar a sonreír, una cara bastante linda. En fin, en cuanto a las figuras, quiero ver si por las dudas quiero asegurarme de que se haya visto bien el detalle del teléfono. Por cierto, este teléfono no es removible de la mano. Esta mano está El teléfono está pegado a la mano. En la parte de atrás tenemos estos detalles, lo cual este detalle de pintura está bastante bien hecho. Es una cosa muy muy pequeñita y aún así podemos ver también gracias a la luz que los botones están esculpidos apenas, pero están ahí. Y bueno, está bastante bien. Y la otra cosa que me gustaría ver más en detalle, para que se note bien lo bien hecho que está, sería la parte del Walkman, que también no tendrá los mismos detalles de pintura que el celular de Asuka, pero está bastante bien esculpido. Podemos ver que tiene ¿cómo sería? Los auriculares, tiene el cable de los auriculares enrollados y tiene distinta pintura también. Tiene como un plateado con un negro, además de la pintura de la pantalla. Así que bastante bien los accesorios, bastante bien detallados, aunque no son muy abundantes para ser Figma. Figma suele traer bastantes accesorios. Supongo que estas figuras lo compensan con el accesorio del asiento del Entry Plug. En fin, vamos a ver a las figuras en sí, su diseño, sus articulaciones y todo eso. Empecemos con Asuka. Ya vimos en detalle su cara, pero podemos aprovechar para ver el detalle de su pelo. Podemos ver el detalle de la pintura, lo bien hecho que está, las aplicaciones, la parte de los ojos, muy bien. A pesar del tamaño que tiene, Figma hace un trabajo excelente cuando pinta estas figuras.
En la parte de atrás podemos ver que el pelo está como dividido en tres secciones. Esto se debe a que estas partes de su pelo están articuladas. Tienen, ven, esta sección que vendría a ser la parte de los interfaces de su nuevo block suit. Están en una articulación que nos permite hacer de cuenta que Asuka está como que hay viento y el pelo se le está volando, o que está, no sé, poseída por el demonio, una cosa así. Porque si ponemos el pelo hacia adelante, podemos ver que Asuka tiene como unos cuernos bien satanásticos. En fin, más allá de eso, vamos a devolverlos sus mechones de pelo donde deberían ir. Ahí está. Sus articulaciones, vamos a ver. En la articulación de la cabeza nos permite hacer hacia abajo y hacia arriba, no hacia arriba, no mucho, pero hacia abajo nos permite hacer bastante. Hacia los costados también, la articulación está un poco limitada por el pelo, perdón que estoy enfocando bastante mal la cosa. Y como vimos en el episodio anterior, esta parte del cuello está suelta, así que Asuka puede mover el cuello hacia adelante y hacia atrás de esta forma, lo cual le da un rango, amplía un poco el rango de articulación. Tenemos este detalle que no sé si era una especie de micrófono o qué, pero está ahí, está bastante bueno. Y el resto de los detalles de pintura en el cuerpo son, hasta donde pude apreciar, bastante impecables, están muy bien hechos. La parte de el texto que dice test en la parte de adelante y también en la parte de atrás está muy bien aplicado, los detalles en verde. Los detalles en rojo y en no sé, ese color más amarillo, amarillento, naranja, no sé bien cómo llamarlo. Todo está impecable, muy bien aplicada la pintura. Y en cuanto al resto de las articulaciones, los brazos tienen una articulación de Figma que nos permiten hacer 360 grados hacia adelante, hacia atrás, nos permiten sacar el brazo hacia afuera y también tenemos una leve articulación que nos permite hacer este movimiento con el brazo. También podemos girar el brazo gracias a la articulación de Figma. Otra articulación de Figma que tenemos es acá en el codo, que nos permite doblarlo mucho más allá de los 90 grados, así que tenemos un movimiento bastante natural. Podemos extender el brazo de esta forma, pero al extenderlo se revela un poco más la articulación. Y como siempre con las articulaciones de Figma, podemos girar el brazo hacia adentro y hacia afuera, la parte del codo, de esta forma. Y también podemos girarlo de esta forma, pero no lo quiero forzar mucho porque están estos, no sé si llaman los cables o qué, y no quiero arriesgarme a romperlos. Tenemos en la parte de las manos una articulación que nos permite hacerla hacia adentro y hacia afuera y también girarla porque al ser intercambiables podemos girarla de esta forma. Se la acabo de sacar para mostrarles que gira así. No entiendo por qué la cámara no está enfocando. Enfoca a cámara, por favor. Ahí está. La mano gira de esta forma. También puede rotar, pero está un poquito dura, así que la saqué por eso, para que se pueda apreciar cómo es que está unida al resto de la mano, del brazo, mejor dicho. Para que se entienda cómo es que está articulada. En la parte del diafragma tenemos esta articulación de pelota, de bola, que nos permite mover el torso con un rango bastante amplio, que bueno, se ve bastante, bastante natural sin importar la pose. En el capítulo anterior les mencioné el problema de las boobies flotantes. En Asuka es donde más se nota, que podemos ver que tienden a irse bien hacia afuera, bien hacia arriba. Yo me pregunto si con un poquito de agua caliente no se podrá modificar un poco el plástico para que se peguen un poquito más al cuerpo. Pero bueno, no lo intenté. Supongo que es muy probable porque están hechas de plástico de PVC. En teoría debería ser posible. Otra vez el problema de la cintura que no tiene articulación para no perder el diseño, para no interferir con la escultura, digamos, pero lo cual nos deja sin mover la figura un poquito más en caso de que queramos sentarla, no en el entreplog, sino sentarla como para
recrear alguna ilustración de Yoshiyuki Sadamoto, por ejemplo, que hace a las figuras sentadas, a los personajes sentadas, por ejemplo, con una rodilla bien levantada. Eso no podemos hacerlo porque la figura no tiene esa articulación, así que lo máximo que podemos levantar la pierna es así, casi unos, ¿cuántos serían estos? Unos 45 grados, así, en fin. Para atrás se va mucho más que hacia adelante, a menos que uno haga un poquito de fuerza, aprovechando el hecho de que esto es flexible también. Así que algo de rango tenemos, pero también se empieza a notar acá el agujerito este que queda en la articulación, que bueno, donde se separa la pierna del resto del torso. Otra cosa que podemos hacer con la pierna es hacerlas hacia afuera, además de hacia adelante y hacia atrás, y también podemos girarla un poco en su eje de esta manera. Hacia la parte de las rodillas podemos doblarlas. Cámara, por favor, enfoca cuando te digo que enfoques. Ahí está, podemos doblarla de esta manera. Otra vez es una articulación de Figma, así que podemos girar la pierna también hacia los lados, en ambos extremos de la articulación, y también otra articulación de Figma también en la parte lo que sería el pie, que nos permite hacerlo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y también girarlo de esta forma. Como ya vimos antes, la mano se le puede salir fácilmente, no como en las Figmas de antaño que tenían una articulación acá que terminaba con una pelotita. No sé si es por culpa de Rey o qué, pero voy a tratar de sacarla del cuadro para que deje de enfocar la cámara a lo lejos y no a lo que tiene cerca. Pero en fin, tenemos este tipo de articulación que las Figma empezaron a usar como para la época de estas figuras, que son mucho más fáciles de sacar y que conllevan un riesgo mucho menor de que se rompan. Vamos a sacar esta mano y ponerle la mano con el celular para que se vea cómo queda. Ahí tenemos a Asuka con el celular y podemos hacer de cuenta que está hablando con alguien. Si la mano girara un poquito, a ver. Pero ahí está, como pueden observar. No hay ningún problema en hacer que la figura se lleve la mano cerca de la cara como para usar un teléfono. En cuanto a las caras intercambiables, como es costumbre de Figma, uno toma la parte del flequillo, que está un poquito duro en este caso, no entiendo por qué, pero bueno, vamos a hacer un poquito de presión, ahí está. Sacamos el flequillo, sacamos la cara. Y la cambiamos por la cara que querramos. Podemos poner esta cara de Asuka viéndose en el espejo con este traje. Ahí está. Para recrear esa escena, y solo esa escena, porque es la única vez que tiene esa cara. O podemos ponerle la otra cara de acción. Se me hace bastante chistoso cómo tiene patillas la cara sola. Eso es algo bastante poco común en las figuras de Figma. Tenemos esta cara, que es su tercer cara alternativa, o segunda, ¿cómo se diría? Si viene con una cara y dos caras extras, sería la segunda cara alternativa. No importa, y ahí está Asuka enojándose con el delivery de la pizza porque todavía no se la trajeron. Ahí está. Bien, ahora, ¿cómo hacemos con la muñeca? ¿Cómo hace Asuka para sostener esta muñeca si no tiene unas manos que vengan tan grandes? Si se fijan, en la parte de adentro tiene como una articulación, también estilo Figma, así que podemos sacarle la mano que tiene, la mano que no tiene el celular, y ponerle la muñeca, digamos, en esta mano, y ahí tenemos a Asuka enojada con la muñeca en lugar de estar enojada con el celular. Voy a ver si
Voy a asegurarme de que enfoque bien la cámara para que se noten los detalles de este accesorio. Yo sé que ya se los había mostrado antes, pero no sé, no estaba seguro si habían, si la cámara estaba enfocando, porque está muy bien hecha. En fin, vamos a ver alguna otra de las manos. Por ejemplo, una mano abierta. No le puse la mano izquierda de nuevo. En fin, ahí está. Como para que se vea cómo funciona esto. O mejor dicho, para que se vea que esto funciona bien. Ahí está. Asuka con una mano abierta. Y algo que lamento es que Asuka no tiene una mano que esté señalando. Eso hubiera estado bastante bueno. Vamos a ponerle esta mano que es la que ya tenía de antes. Y a ponerla así como diciendo, agita el brazo fuerte, hija. Arr. Por cierto, para cambiar lo que sería el pelo de Asuka, para cambiar este pelo por este, lo que hay que hacer es simplemente quitar la cabeza moviendo el cuello con un poquito de cuidado nada más. Y cuidado no solamente para no romper la articulación, cosa que es poco probable, sino también para que esto no se caiga y se pierda para siempre, ya que es una pieza separada. Un poquito más, ya casi sale. Ahí estamos. Bueno, como vemos, esto queda de esta forma. Esta pieza queda suelta, así, si la cámara se digna enfocar, así. Y tomamos esta otra cabellera de Asuka. Una vez más, ponemos esta pieza de esta forma. Y colocamos esta articulación adentro de lo que sería el torso de Asuka. Y más o menos de esta forma queda puesta el pelo pensado para que Asuka se siente. Y podemos ponerle otra de las caras de esta manera y el flequillo. Vamos a tener que quitar el flequillo de nuevo, cosa que es un poquito complicado. Ahí está, parece que ya se está aflojando. Y ponemos el flequillo acá para terminar el look de Asuka. Y bueno, ahí tenemos a Asuka con el pelo un poquito menos abundante, digamos. Y eso. ¿Qué nos queda? Nos queda lo que sería la base, pero esto ya es bastante estándar para Figma, no es una base que tenga algo distinto. Además del logo de Figma, tiene el logo de Cara, bueno, no es el logo, sino que dice Cara, el estudio Cara, y hecho en China. En fin, esto se coloca de esta forma, vamos a saltarla para trabajar con las dos manos. No es nada del otro mundo, esto se pone acá, esta cosa se pone acá y esto va en la cintura de la figura. No lo voy a poner ahora porque este plástico transparente es tan frágil que me da cosa usarlo a menos que sea 100% necesario. Y como ya lo vimos en acción en el video anterior, no lo voy a hacer de nuevo porque voy a tomarlo como que ya se dio y que ya se sabe y listo. Vamos a parar a Asuka y vamos a ver a Rey. Y cuando vemos a Rey nos vamos a centrar más en su diseño que en las articulaciones porque básicamente son iguales que las de Asuka. En fin, acá tenemos a Rey, como ya vimos antes, ¿cómo se dice? Su expresión facial es bastante acorde con el personaje. Esta de hecho es una de mis figuras de acción de Rey favoritas. De todas las que tengo, y tengo muchas en la colección, creo que esta es la que tiene el mejor diseño. Creo que es la que captura mejor lo que sería el personaje de Rey. Diría lo mismo de Asuka, de no ser porque el entry block, no, el block suit que tiene es justo el test de la película Evangelion 2.22 y no el traje normal, que es lo que hubiera preferido yo para tenerlas más como se ven en la serie. Y no tanto como se ve específicamente Asuka en esa película específica de Evangelion. Pero en fin, igual está excelente el diseño. Solamente lamento eso. Lamento que no venga con un dedo como señalando. Y lamento que
el black suit no sea el clásico, como es el caso de Rey. Y digo que es el clásico porque se parece mucho al clásico, pero también tiene tiene el diseño de la película, lo cual se nota en la parte del cuello, que es todo, tiene estos diseños, no, como se dice, estos detalles en rojo. Tiene este detalle también en color rojo, que en el original de la serie era como más tirando a gris. Y esto que en lugar de ser cuadradito o rectangular es como más curvo y parece como un plato volador. En fin, estábamos hablando de la cara de Rey. Podemos ver el diseño de las interfaces también. Las interfaces, como se diga, está bastante bien en la parte de atrás. El pelo, lo que tiene Figma es que esculpe el pelo con dinamismo, con algo de vida. Hay otras figuras que tienen el pelo mucho más recto y que no están tan buenas porque le falta eso, le falta un poco más de vitalidad. En fin, ¿qué más? Los detalles de pintura, también podemos ver el doble cero, bastante bien pintado. Esta línea que es tan, tan finita, tan delgada y está muy bien pintada, la pintura está muy bien aplicada. Y en la parte de atrás tenemos el número cero también. Todas las líneas también, algunas esculpidas y otras pintadas por encima de la escultura. Cuando vemos la parte de las piernas también, vemos el detalle de pintura, esta parte como más, más gruesa y que se va haciendo más, más fina, hasta de la parte de la rodilla más o menos. Ahí tenemos la parte de atrás, como ven, la pintura es bastante bien aplicada. De hecho es impecable. Esa es la parte de abajo de los pies. Creo que no la mostré en ninguna de las dos figuras. Tienen ambas el mismo, digamos, problema que tiene Mari, que es que esta parte está demasiado pronunciada. Yo creo que no era tan, tan pronunciada esta cosa rara que le hicieron en los pies, que impide que se pare con mucha facilidad. Pero tampoco es tan fácil que se caiga, ni tampoco es imposible parar estas figuras. Como ven, se pueden parar por sí mismas sin necesidad de la base y del soporte. En fin, ¿qué tenemos además de Rey? Bueno, tenemos los accesorios que vamos a ver ahora mismo para quitarle la cara a Rey. También hacemos exactamente lo mismo que hicimos con Asuka y con Mari en su momento. Le sacamos la cara y se la cambiamos por otra. Y en este caso tenemos a un Rey con una cara más de concentración, una cara decidida, una cara de voy a pilotar el Evangelion. Y por último tenemos esta otra cara que nos muestra a una Rey que está sonriendo. Quisiera decir que es casi una Rey vulnerable, una Rey que abre sus emociones hacia el resto de las personas. Bien, en fin, las articulaciones de Rey son exactamente iguales a las de Asuka. Lo único que le falta, obviamente, son las articulaciones que Asuka tiene en su pelo. Voy a sacar a Asuka del cuadro porque me parece que está interfiriendo un poco con el foco de la cámara. Y bueno, por el resto es exactamente igual. Tiene esta pieza que nos permite hacer la articulación del cuello de esta forma, hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo que Asuka, hacia afuera. No sé si vale la pena mostrar, o mejor dicho, decir toda la articulación que tiene, porque ya lo acabamos de ver con Asuka. Todos los problemas que tiene Asuka en la articulación valen para Rey porque son exactamente iguales. Comparten bastante no sé si del molde o qué, pero la cosa es que son muy parecidas. Una cosa que se nota mucho en Rey. No es el problema de los boobies flotantes porque gracias a estas cosas no se nota tanto. Gracias a estas piezas, Asuka es la única que tiene las piezas de las boobies un poquito más separadas. Pero sí tiene el problema de que la cintura se ve bastante huesuda. Le hicieron como muy flaca a esta pobre Rey. Y también veo que la parte de la caja torácica siento que baja bastante más de lo que me gustaría. Incluso teniéndola hacia adelante, siento que la parte de las costillas están un poquito más bajas de lo que deberían estar. No sé, en fin. No es que los personajes de Evangelion sean tan anatómicamente correctos, sino que son bastante flacuchos. Pero creo que esta figura
exagera un poco en ese aspecto. Pero más allá de eso, más allá de este problema que tengo, digamos, problema entre comillas que tengo con la cintura siendo un poquito más flaca de lo que debería, aún así pienso que esta es una de las figuras de Rei Ayanami que mejor se hicieron en la historia del planeta Tierra en cuanto a lo que serían las figuras articuladas, porque hay otras figuras que obviamente no tienen este problema porque no tienen que preocuparse por hacer articulaciones, es decir, son más figuras estáticas que tienen un diseño muy, muy lindo. Pero en fin, creo que esta es mi favorita de todas las figuras de Rey que tengo en mi colección. Y como dije antes, tengo varias. Vemos cómo se ve Rey sosteniendo el Walkman de Shinji. Hay que quitar la mano izquierda, cambiársela por esta. Y ahí la tenemos. Podemos tener a Rey como viendo el Walkman con esta cara sonriente. Creo que ahí está. ¿Y qué otra cosa podemos hacer con Rey? Al igual que con Nazca, podemos agarrar una de estas manos. Por ejemplo, esta mano. Una mano que está abierta, pero con los dedos juntos. Y podemos tenerla en una pose como, no sé, arreglándose el pelo o algo así. A ver. Asumiendo que es posi que sea posible. Bueno, una cosa así quizás. Así o hacia atrás. Una cosa, no sé. Así, no sé. En fin, vamos a dejar a Ayanami acá. Y a Asuka. Y ahora sí. Les recuerdo que si quieren ver en funcionamiento, si quieren ver cómo se ven las figuras en este asiento y cómo sentarlas y todo eso, les recomiendo ver el video anterior, el de Mari Illustrious Makinami. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Me despido por esta ocasión. Si este video les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscríbanse porque siempre hay más en camino, en especial videos de esta serie de Evangelion. Toquen esa campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos la próxima. Cuídense.